Bueno, voy a contar algo muy personal. Hoy vamos a hablar de una planta medicinal muy importante dentro de la Ayurveda, la ashwagandha, como habrás visto ya en el título del vídeo. En realidad, quiero hablarte de ella como un story time donde te cuento mi experiencia propia con la planta y así puedas entender mejor hasta dónde llega su ayuda y qué medicina tiene. Si te cuento cómo me ayudó a mí, estoy segura de que vas a poder recordar mejor sus propiedades en vez de enumerártelas aquí una por una como si estuviese leyéndolas en un libro. La ashwagandha es una planta muy importante dentro de la medicina ayurveda, la medicina de la India. Se ha utilizado durante más de 3.000 años y para mí fue clave en una fase muy crítica de mi vida. Fue mi salvación, y lo digo literalmente. Durante muchísimos años he estado trabajando en diferentes multinacionales, desde que terminé mis estudios prácticamente, y paralelamente me formaba en terapias naturales. Terminé naturopatía, acupuntura y demás. He estado años así. Desde que empecé a trabajar, realmente tenía como una doble vida, una vida paralela. Vivía combinando mis estudios en terapias naturales y el mundo de oficina, donde te mueves en un ambiente de continuar obteniendo ganancias, aumentar beneficios, muy competitivo y demás. Reuniones largas, comer rápido y recalentando tu comida en un microondas o de menú en un restaurante con ingredientes más bien de baja calidad. Y bueno, ya sabes, nada sano. El estrés de ese tipo de trabajo que he tenido siempre, con todas las exigencias de viajes, reuniones, a una persona como yo, que en realidad soy altamente sensible y que me afecta ver cómo los compañeros y compañeras de trabajo están en depresión, medicados o simplemente hartos del tipo de trabajo que tienen, pues me iba haciendo mucha mella, mucho daño. Aparte de lo que una ya vive personalmente, ¿no? El día a día, durante horas. Entonces, irremediablemente, este entorno donde incluso el aire es artificial, porque intentan mantener una temperatura constante, etc., acaba afectando a tu salud mental y también a tu salud física, porque no estamos diseñados para eso. Yo no soy una persona competitiva, soy colaborativa, y esos ambientes me hacían mucho daño. Un día, mientras estaba comiendo en el trabajo, me empecé a encontrar mal. Tan mal que tuve que pedir una ambulancia. Y bueno, no quiero hacer la historia muy larga de todo ese proceso, pero mi sensación es que había entrado como en colapso. Me dolía tanto la boca del estómago que me irradiaba la zona de la espalda. Me apretaba la cabeza, me sudaban las manos muchísimo, se me había bajado el azúcar un montón, y eso que recién había terminado de comer, y no es lo normal. Temblaba, tenía visión borrosa, me daban calambres en las piernas, en los brazos, y me acuerdo que me resistía a desmayarme. Sentía que estaba como colgada con unas pinzas, que me iba a caer en cualquier momento, y tenía que agacharme totalmente lo más cercana posible al suelo, porque era como único me encontraba más segura. El médico de urgencias, ya cuando llegué al hospital, el que me atendió, me dijo que, bueno, el cuadro parecía un ataque de ansiedad, pero la analítica mostraba que mi sistema inmunitario estaba defendiéndose a lo bestia de algo, que había que investigar más porque él estaba seguro de que no era ansiedad, sino algo más, otra cosa. Y estuve así más de un año, con estos episodios, y fue horrible. No podía quedarme sola en casa. Alguien tenía que cocinar para mí, debía estar atendida siempre. Y la verdad es que gracias a esta fase de estar enferma tanto tiempo, supe quiénes eran de verdad mis amigos,
y que ahora son como mi familia, mi pareja, que estuvo ahí siempre, y otras personas que, bueno, yo consideraba importantes en mi vida, pues resultó que no eran lo que parecía. Fue una depuración social bastante positiva, al menos yo lo veo así. Y obviamente estuve de baja todo ese tiempo, metida en casa durante casi un año al completo. Todo esto fue mucho antes de que estallase lo del bicho que estamos viendo ahora, ¿no? Los médicos me hacían pruebas, vieron que las tiroides empezaban a verse ya afectadas, pero bueno, aún no llegaba a tener hipotiroidismo. Me hicieron de todo, electrocardiogramas, prueba de esfuerzo, resonancia magnética, no sé ni cuántas sesiones de acupuntura me hice. Iba a que me hicieran acupuntura aquí en Mallorca, pero nada, salía más baja de energía aún. También fui a terapia con imanes, luego fui a un naturópata muy famoso aquí, pero nada, probé un montón de cosas y nada. Todo esto siempre paralelamente a ir a visitar médicos, a hacerme pruebas, etc. Después de las sesiones que yo recibía cuando iba a acupuntura, tenía que dormir y dormir y dormir. Y por la noche me daban también muchos malestares que no me permitían descansar. Estaba agotada todo el santo día entre dolores, temblores, calambres, taquicardias. Ningún médico sabía qué era. Incluso llegaban a discutir entre ellos por el tipo de tratamiento que me querían poner. Y el nutricionista me quitó alimentos porque decía que, bueno, que lo que me sucedía era por un problema de histaminas, pero el neurólogo se enfadaba tremendamente con el nutricionista porque decía que las migrañas que padecía con tanta frecuencia era porque me habían eliminado alimentos de mi día a día. Es que incluso me quitaron el brócoli, todos los cítricos, bueno, gluten, lácteos, esto es obvio, etc. Un montón de cosas. De hecho, aún conservo la lista de cosas que sí podía comer, que era mucho más corta que la lista de alimentos que tenía prohibidos. Porque también los aditivos alimenticios me hacían mucho mal. Y cada día que pasaba no había avance, no lo veía. Me sentía sin poder, sin tener dominio sobre mi bienestar. Y estaba como desamparada en ese sentido, hasta que dije ya, basta. Entonces empecé a tomar las riendas de mi propia salud y a no dejarlas en manos de terceros, porque finalmente, como no encontraban solución, únicamente pretendían que me tomase unas pastillas para mantenerme tranquila, sedada y quitarme los dolores, y ya está. Me sentía tan débil que, a pesar de haber estudiado tantos años naturopatía y medicina china, no era capaz de hacerme un diagnóstico personal. No me daba la cabeza como para eso. Mi pareja siempre me insistía, me decía, pero ¿por qué no te tratas a ti misma? Pero es que no podía. Mi energía es que era nula, incluso mentalmente. Me costaba razonar. Cosa que comía me sentaba mal. Me sentía desnutrida, tanto física como energéticamente. Confiaba en la medicina, pero luego vi que había muy pocos médicos que se interesaban realmente en ayudarme a sanar. Solamente el endocrino fue con el que me sentí más protegida. Cuando otros médicos me atendían en 10 minutos, el endocrino reservaba una hora y media casi. Y un día, cuando ya estaba más que harta de no poder dormir, no poder comer nada, no poder librarme del dolor de cabeza tan intenso, de mis temblores y demás síntomas extraños que tenía, busqué mis viejos apuntes de medicina china y empecé a hacerme mis autotratamientos, muy poco a poco, a aportar agua, a rebajar fuego, etc. Hice con agujas y sin agujas, con restauración bioenergética. Intentaba equilibrar mis elementos. Fui pasito a pasito, eliminando muy lentamente algunos síntomas. Pero cuando me metí más de lleno en el Ayurveda, ahí fue cuando me libré
de todo. Un día, después de uno de esos ataques que me solían dar, me quedé sentada en el sofá reflexionando y dije, voy a dejar de ir al médico. Lo pensé así, anulé todas las visitas, me daba igual ya, estaba harta. Así que me decían que podía tener un tipo de epilepsia, que si era fibromialgia, que si esto, que si lo otro. Intentaban ponerme como la etiqueta para poder darme la pastilla mágica y bueno, listo, ya está, paliar todo lo que tenía. Pero ya me había cansado de ese rol de enferma, de la paciente pasiva, ¿no? Quería terminar ya con eso. Me había cansado de ver cómo unos médicos querían tener la razón frente a los otros. Y lo único que hacía esto era crearme más confusión. Así que cerré con todo eso. Tengo un libro en casa de guía de plantas medicinales en el Ayurveda desde hace muchos años. Y estaba sentada en el sofá planteándome cómo sería mi vida si siempre iba a estar así de enferma. Y entonces miré a la estantería de los libros y vi ese libro de plantas ayurvédicas. Me levanté, lo abrí y volví a leerlo entero. Y había una planta allí que me hizo encender la bombilla de las ideas, la ashwagandha. Y cuando la vi dije, ¿qué es esto? Se usa para convalecencias, anemia, fatiga, debilidad general, agotamiento nervioso, y el listado seguía y seguía. ¿Dónde puedo comprarla? Fue lo primero que me vino a la cabeza inmediatamente. Hay diferentes formatos, pero me puse a investigar cuál podía irme mejor y la compré en cápsulas. Para hacer las cosas bien, me hice una analítica de sangre antes de empezar con mi autotratamiento con la ashwagandha. Estuve menos de un mes tomándola. Yo no creo que llegasen a 15 días. Pero empezaron a desaparecer un montón de problemas físicos que tenía, como las convulsiones raras, el cansancio ese extremo, la energía en mis músculos empezó a volver, el estado de ánimo era mucho más positivo. Todo esto al cuarto día de tomarla aproximadamente. Bueno, y un montón de cosas, incluso dormía mejor. Entonces volví a hacerme otra analítica para comparar. Los valores en mis tiroides ya estaban mucho más cerca de lo normal después de pocos días con esta planta. Y fue entonces cuando quise llamar a mi endocrino, que fue el único que me había estado escuchando todo ese tiempo, y le pedí una cita. Fui allí a su consulta y le enseñé pues, los resultados de la última analítica y los llevé los dos para comparar. El último y el penúltimo. Y le hablé de esta plantita. Alucinó. Me pidió que le dijera otra vez el nombre, lo apuntó, me dijo que iba a buscar más información sobre ella, porque si había sido así este cambio, pues esto podría ayudar a muchos de sus pacientes. Y escuchar esto de un médico es que me sorprendió un montón, porque normalmente están cerrados a este tipo de cosas. Y más si no conocen a la planta, al menos con los que yo he lidiado, ¿no? No escuchan. Y de hecho, cuando tienes una enfermedad que ya llevas un largo tiempo y que ellos no saben qué te pasa, es cuando empiezan a decir que son paranoias tuyas, que todo es algo mental, que tú te sugestionas y tú te montas esta película y bueno, que me han llegado a decir de todo. Si los médicos dicen este tipo de cosas a todas las personas que tienen enfermedades raras o que no saben identificar, pues con mucha probabilidad nunca se van a curar. Te condicionan mucho tener citas semanales o mensuales donde escuchas una y otra vez que no te pasa nada y que realmente te lo montas tú todo en tu cabeza. Es muy fácil decir esto cuando no se está padeciendo nada. Es muy sencillo decirlo desde tu lugar con una bata blanca puesta en vez de reconocer que no tienes ni idea de lo que puede estar pasando. El único que me dijo, no sé qué te sucede, pero vamos a averiguarlo juntos, fue este endocrino al que le hablé de la ashwagandha. Y le estoy muy agradecida. Al menos
sentía este apoyo, ¿no? Entonces, con las nociones que tenía yo de Ayurveda, empecé a valorar qué tipo de constitución tengo, mi biotipo ayurvédico, ajusté mi toma de ashwagandha, bajé un poquito la dosis, escuchando mucho a mi cuerpo, y entonces quise contactar con un consultor de Ayurveda para confirmar que todo el planning este que me había montado pues iba por buen camino. Yo no tenía ninguna titulación de Ayurveda en ese momento. Sí, tenía naturopatía, acupuntura, por supuesto, y demás, pero no de Ayurveda. Y todo lo que yo sabía en ese entonces era por los libros, pero poco a poco iba conociendo mucho más porque todo lo iba implementando, todo lo que leía lo iba haciendo yo en mí misma, ¿no? Y ya empezaba a tener pues un poco más de fuerza física y mental, pero al final acabaron despidiéndome antes de que me diesen realmente el alta. Y bendito despido, de verdad lo digo. Gracias a la ashwagandha, al final se me fue todo, en serio, todo lo que tenía. Empecé a informarme más sobre ella dentro de la medicina ayurvédica y es tal cual lo he vivido. Se usa en casos de debilidad causados por enfermedades crónicas, por exceso de trabajo, falta de sueño o agotamiento nervioso. Además es rejuvenecedor y para los músculos es estupenda, incluso para la médula. Y si eres hombre, para el semen también, mejora la calidad del semen. Es una de las mejores plantas para la mente porque la nutre y la clarifica. Y cuando uno está tan mal, necesitas de verdad algo que te mantenga la mente clara. Además, te ayuda a tener un sueño más profundo y tranquilo, algo muy necesario cuando no estamos bien, porque durmiendo el cuerpo se regenera. Todo siempre tiende a la homeostasis, a encontrar ese equilibrio natural. Incluso en Ayurveda se usa la ashwagandha para mujeres embarazadas que se encuentran débiles. Incluso ayuda a estabilizar el feto. Es una planta que regenera todo el sistema hormonal y acelera la curación de los tejidos. Hasta es que se puede usar como en forma externa para heridas y llagas. Y así fue como empecé a meterme mucho más en el Ayurveda. Aprendí cosas e incluso con el Swami Jyotimayananda. Continué con este camino de soberanía en mi salud. Me sané así. Yo no estoy diciendo que la medicina que tenemos hoy no sirva. Lo que digo es que cada persona es responsable, la gran mayoría de veces, de lo que sucede en el cuerpo. Sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero hasta que el cuerpo no nos para, parece que no lo entendemos. Y al final acabamos con un cúmulo de cosas que nos enferman, incluso de manera crónica. Necesitamos esta escucha interior, la prevención, usar las plantas adecuadas que nos ofrece la tierra y mantener siempre un estado de anímico lo más positivo posible. El endocrino me llegó a decir que muchas veces los médicos simplemente esperan. Cuando llega alguien con una enfermedad o con síntomas que no saben dónde encuadrar bien, sencillamente esperan un tiempo porque saben que el cuerpo solo acabará regulándose en la mayoría de los casos. Entonces, si esto es así, me lo ha dicho un médico, entonces escuchar nuestras necesidades es algo básico. Estar en un entorno saludable, eliminar factores que sean contaminantes, enfermizos, tóxicos, todo eso es fundamental. Y si estás padeciendo algo que nadie sabe cómo tratarte, entonces empieza tú a investigar. Tú mejor que nadie sabes cómo te sientes. Observa qué sucede cuando comes y por qué comes eso. Ya contaré también mi experiencia con el veganismo, pero esto es en otro vídeo. Observa por qué haces lo que haces y si hay otra manera de estar mejor. Siempre la hay, pero hacer estos cambios muchas veces son unos sacrificios enormes. Ahora en realidad estoy por comprar la planta de ashwagandha para poder prepararla en casa y ser autosuficiente a la hora de poder tomarla.
siento que establecer este vínculo con mi propia medicina natural, ver crecer a la planta, cuidarla, regarla, todo ese contacto crea una dimensión muy especial con tu medicina. No es lo mismo que comprar una cápsula de una planta que seguramente habrá sido rociada de pesticidas, luego triturada de manera industrial para encapsularla. Obviamente es más cómodo, solo abres un frasco y la tomas. Tienes la dosis justa y demás. Pero poder tener un área medicinal en casa, aunque sea unas macetitas en la cocina de dos o tres plantitas que tú necesites, eso es tener soberanía también en tu salud. ¿Cómo tomar ashwagandha? Para usarla como tratamiento regenerativo, se usa la raíz en decocción con leche generalmente. Si no puedes usar leche, usa agua. Se le añade un poco de miel y también un poco de arroz, porque puedes prepararlo como un plato para comer, y añadir pipali, que es una especie ayurvédica, es un estilo de pimienta negra alargada. Esta preparación retarda el envejecimiento y ayuda a fortalecer todos los tejidos musculares, a que pueda desarrollarse correctamente y a fortalecer incluso nuestros huesos. Otra forma de usarla es en polvo. Pones 5 gramos de polvo en leche caliente o en agua dos veces al día y puedes endulzarla con un poquito de azúcar sin refinar, panela o miel. Para reducir los niveles de estrés y ansiedad, puedes tomarla en cápsulas también. Puedes tomar hasta 300 miligramos por cápsula dos veces al día si sientes mucho estrés. Hay quien incluso llega a tomar 600. Y ahora, en esta temporada que estamos, puede ser de ayuda para muchísima gente. Puedes tomarla hasta 2 meses y luego haces un descanso. Unos 600 miligramos también ayudan a tener más resistencia a la ansiedad, pero no todo el mundo tolera esa cantidad. Tú obsérvate. Yo con 300 miligramos ya me es más que suficiente. Normalmente es una cápsula solo. Si quieres usarla para mejorar el crecimiento y la fuerza muscular, puedes tomar entre 300 y 600 miligramos de extracto de ashwagandha al día para entrenar. Puedes tener un incremento entre un 1,5 a 1,7 veces en la fuerza muscular y un aumento del 1,6 al 2,3 veces más en el tamaño de los músculos. Eso sí, tienes que seguir tomándola mientras entrenas, porque es una planta increíble, pero no es una planta mágica, vamos. Tener una musculatura bien tonificada es tremendamente saludable, no tengas miedo a esto. Si eres mujer y te preocupa esta ganancia muscular, déjame decirte que no tienes que asustarte en absoluto. Ya me ves a mí, o sea, no es doparse. Lo que consigues es un impulso, una mejora muscular muy saludable. Para usarla para mejorar la fertilidad, especialmente en los hombres, puede tomarse durante 3 meses unos 5 gramos diarios de ashwagandha. Te puede ayudar a tener un aumento tanto en el recuento de espermatozoides como en la calidad. La ashwagandha también es un adaptógeno. Ya hablaré más detenidamente sobre los adaptógenos y demás, qué plantas son adaptógenas en otro vídeo, porque es muy largo, pero resumiendo mucho, un adaptógeno te regula lo que necesitas. Un ejemplo es, en el caso de la ashwagandha, los niveles del azúcar en sangre. Las personas con diabetes tipo 2, con dosis de 3 gramos de ashwagandha distribuidas en 2-3 veces al día, puede llegar a reducir los niveles de azúcar en ayunas, como puede llegarlo a hacer la medicación oral que se suele tomar para la diabetes, siempre controlándolo con tu médico. Para mejorar la memoria puedes tomar 300 miligramos en total, separados dos veces al día durante unas 8 semanas. Incluso vas a notar mejoras en tu atención y en tu funcionamiento cognitivo en general. Y hay estudios que se han hecho en relación incluso con el Alzheimer o con otros desórdenes del cerebro. Para la tiroides, a mí me ayudó mucho tomar 300 miligramos al día. Eso sí, siempre llevando un control médico y observándote mucho.
puedo hacer un vídeo comentando mejor todo el tema de hipo, hipertiroidismo y la ashwagandha, pero déjamelo en tus comentarios para saber si de verdad te interesa este tema y podría explicarlo mucho mejor, con más datos y demás. También puede tomarse como suplemento para evitar la enfermedad de moda, el bicho este que, bueno, que ha paralizado al mundo. El innombrable, porque si no aquí te censuran en YouTube dependiendo de lo que digas. Pero aquí no voy a hablarte de esto. Esta parte podrás encontrarla en mi canal de Odyssey. Allí estará el vídeo al completo por si te interesa ampliar información. Igualmente, todo lo que he dicho puedes encontrarlo en los estudios realizados en diferentes universidades. Te dejo en la caja de descripción dónde poder consultar todo esto. Así que hasta aquí sería el vídeo para YouTube. Te espero en Odyssey.